Se va a dar inicio a la ceremonia de entrega de camiones, cisternas y volquetes al Ejército del Perú con la presencia del señor Ollanta Humala Tasso, presidente constitucional de la República. Damas y caballeros, asistimos esta mañana a la ceremonia de entrega de un lote de vehículos de última generación que potenciará el trabajo de los batallones de ingeniería del BRAEM y PISCO, adquirido por el gobierno central mediante licitación pública por el Ministerio de Defensa para el Ejército del Perú. Tenemos las palabras del señor Pedro Cateriano Bellido, ministro de Defensa. Buenos días, señor presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, señor comandante general del Ejército, señores generales, señores oficiales, damas y caballeros. Me es sumamente grato participar el día de hoy en este acto de entrega de nuevo material para el Ejército, con el propósito de que sea utilizado en las acciones cívicas que cumple el Ejército en favor de las poblaciones menos favorecidas del país. En este caso, este material irá para apoyar la zona del BRAEM y de PISCO. Después de 20 años, o cerca de 20 años, el Ejército recibe material para realizar esta importante labor. Equipos modernos y de tecnología de punta, que confío que los hombres del Ejército sabrán cuidar, porque este constituye un patrimonio que el pueblo les entrega para que trabajen en favor de los sectores menos favorecidos de la población. Finalmente, señor presidente, quiero que me conceda una licencia. El día de ayer, la Corte Suprema de la República acaba de ratificar la inocencia de los comandos de Chavín de Huántar. Finalmente se hizo justicia, señor presidente. Un acto que usted un acto que fue una constante preocupación de usted. Por eso le agradezco la oportunidad de haberme confiado primero la defensa de los comandos como agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahora podido apoyar modestamente como ministro de Defensa a todos los comandos. Pero este no ha sido un trabajo personal, señor presidente, sino ha sido un trabajo en equipo. Por eso en esta ocasión quiero reconocer públicamente la labor del ex ministro de Justicia, Juan Jiménez, que fue quien me convocó, del entonces presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés. A su vez, quiero y debo dejar constancia del buen trabajo profesional del procurador Gustavo Adriansén, de mis ex colaboradores Alberto Villanueva Eslava y Joaquín Misiego, del doctor Juan Leiva y de los profesores Juan Manuel Cartagena y Derrick Pounder, que con su apoyo profesional han permitido que se esclarezca la verdad. El soldado merece todo nuestro apoyo cuando utiliza las armas que les da el pueblo en defensa de la libertad de los ciudadanos. Y en ese sentido, el gobierno y el Ministerio de Defensa actuará en todos los casos defendiendo a los soldados que nos protegen de la amenaza terrorista y del narcotráfico. Sin duda alguna, esta es una buena noticia. Más aún, señor presidente,
que la hayamos recibido en el mes de la patria. Finalizo ratificando mi satisfacción como ministro de Defensa por este hecho que sin duda marcará el destino de las Fuerzas Armadas del Perú. Muchas gracias. El señor Ollanta Humala Tasso, presidente constitucional de la República, hará entrega de las llaves y documentación de los vehículos a los comandantes de Unidad de Ingeniería de la Región Militar del Brain y el Comando de Asuntos Civiles del Ejército, con lo cual se materializa la entrega de estos vehículos. Al teniente coronel de Ingeniería Ríos Izquierdo Moisés, del Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado número 2. ¡Presente! Gracias, señor presidente. Al teniente coronel de Ingeniería Bocángel Ramírez Julio, del Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado número 8. Al teniente coronel de Ingeniería Sánchez Silva Carlos, del Batallón de Ingeniería y Construcción número 3. ¡Presente! A continuación, palabras del señor Ollanta Humala Tasso, presidente constitucional de la República. Señor Pedro Cateriano, ministro de Defensa, señor general de Ejército Ricardo Moncada, comandante general del Ejército, señores oficiales generales, oficiales superiores. Hoy día me siento contento por la noticia que nos da nuestro ministro de Defensa, una noticia que sin duda consolida la moral alta de nuestro personal que en circunstancias difíciles tiene que defender la patria, defender los valores de nuestra democracia y asumir con valentía los riesgos que eso conlleva, pero sabiendo que en esos riesgos va acompañándolos su gobierno, su Estado, que no están solos. Ese es un buen mensaje, más aún cuando todavía tenemos compañeros, colegas, camaradas de armas que están combatiendo contra la insanía del terrorismo en las zonas de emergencia y muchas veces también combaten contra las sospechas, las desconfianzas que pueden haberse alimentado en algún momento del pasado, pero que hoy día, con el profesionalismo, la dedicación y en el entrenamiento que se le está dando a nuestro personal, esos riesgos se minimizan. Y por lo tanto, este es un mensaje que hay que llevarle a nuestros soldados que están en el interior del país. Por otro lado, me siento también contento porque hoy día estamos complementando, incrementando la infraestructura que deben tener nuestras unidades de ingeniería. Más aún cuando estas unidades de ingeniería en el interior del país vienen haciendo trabajos en beneficio del desarrollo de la patria, en beneficio de la política de inclusión social que he demandado desde el principio de mi gobierno a nuestras Fuerzas Armadas y en particular a mi ejército. Con estas unidades modernas queremos incrementar la capacidad de nuestras unidades y batallones de ingenieros militares para la construcción de carreteras, la construcción de obras de infraestructura
que a través de convenios se vienen realizando con gobiernos locales. Esto no solamente fortalece e impulsa el desarrollo nacional, sino permite que el pueblo y su Fuerza Armada se consoliden en una unidad, que es lo que queremos nosotros. Por eso, quiero que una vez que estas unidades salgan, vayan a sus unidades y se pongan a trabajar. Muchas gracias. A continuación, encendido de los vehículos y desfile. La distribución de los vehículos para el Batallón de Ingeniería de Construcción número 2 le corresponden 2 camionetas 4x4 doble cabina. Igualmente, a este Batallón de Ingeniería de Construcción número 2, que tiene su sede en Satipo, le corresponden 5 camiones volquetes con tolva de 15 metros cúbicos, un camión cisterna de 3.000 galones, un camión tracto remolcador con cama baja de 3 ejes y 2 camionetas 4x4 doble cabina. Al Batallón de Ingeniería de Construcción número 3, con sede en La Merced, le corresponden 4 camiones volquetes con tolva, un camión tracto remolcador con cama baja de 3 ejes y una camioneta 4x4 doble cabina. Al Batallón de Ingeniería de Combate número 2, que está en Ayacucho, le corresponden 6 camiones volquetes con tolva de 15 metros cúbicos y 2 camionetas 4x4 doble cabina. Al Batallón de Ingeniería de Combate número 8 le corresponden 4 camiones volquetes con tolva de 15 metros cúbicos, un camión cisterna de 3.000 galones para combustible, un camión tracto remolcador con cama baja de 3 ejes y una camioneta 4x4 doble cabina. El Estado cumpliendo los objetivos de renovación de los vehículos de las unidades de ingeniería militar, los está destinando a los 4 batallones de ingeniería, estando próximo la convocatoria para potenciar a 8 batallones, tanto con equipos mecánicos de ingeniería como con vehículos, permitiendo ejecutar proyectos de construcción de carreteras, puentes y edificaciones que contribuyan al desarrollo. Este lote de vehículos de última generación potenciará el trabajo de 4 batallones de ingeniería en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro y en la zona de Pisco en beneficio del desarrollo de la zona. Los vehículos adquiridos mediante licitación pública por el Ministerio de Defensa representan un valor de 12.581.600 soles, cuyo lote consta de 19 camiones volquetes, 2 camiones cisternas, 3 tractocamiones con cama baja y 6 camionetas 4x4.
La distribución de los vehículos, repetimos, al Batallón de Ingeniería de Construcción número 2 le corresponde, con sede en Satipo, le corresponden 5 camiones volquetes con tolva de 15 metros cúbicos, un camión cisterna de 3.000 galones de agua para regadío equipado con motobombas, mangueras y tubo regador, un camión tracto remolcador y 2 camionetas 4x4 doble cabina. Para el Batallón de Ingeniería de Construcción número 3 le corresponden 4 camiones volquetes, un camión tracto remolcador y una camioneta 4x4 doble cabina. Para el Batallón de Ingeniería de Combate número 2, que en sede en Ayacucho, le corresponden 6 camiones volquetes con tolva y 2 camionetas 4x4 doble cabina. Para el Batallón de Ingeniería de Combate número 8, con sede en Pisco, le corresponden 4 camiones volquete con tolva de 15 metros cúbicos, un camión cisterna de 3.000 galones para combustible, un camión tracto remolcador con cama baja de 3 ejes y una camioneta 4x4 doble cabina. Se invita al señor Ollanta Humala Tasso, presidente constitucional de la República, para la revista de los modelos de vehículos recientemente adquiridos. Un camión tracto remolcador con cama baja de 3 ejes.
importante adquisición para fortalecer al ejército peruano en el batallón de ingeniería. Es una adquisición importante que permite complementar la infraestructura, el equipamiento de los batallones de ingenieros que tenemos a nivel nacional y que están haciendo trabajos de defensa y también de desarrollo en apoyo de gobiernos locales, gobiernos municipales y gobiernos regionales, y que obviamente con estas plataformas, camas bajas que les estamos dando, volquetes, vehículos en general, lo que estamos haciendo es mejorar la capacidad de atención de nuestros batallones de ingenieros que hoy están trabajando obras de infraestructura pública, por ejemplo en Pisco, en La Merced, en Satipo, en Ayacucho, y en los sitios donde nos requieran los gobiernos municipales y gobiernos regionales. Presidente, ha señalado usted el hecho de declaración de inocencia, la ratificación de la declaración de inocencia de los comandos Chavín de Huántar. ¿Considera que se ha hecho justicia con los comandos, presidente? Considero que es una sentencia que pone en relieve la capacidad profesional que en algún momento fue puesta en duda de nuestra Fuerza Armada y particularmente de los comandos Chavín de Huántar, que han vivido una segunda etapa de lo que han sido las operaciones. La primera fue en la residencia del embajador de Japón y la segunda ha sido en los pasillos del Poder Judicial. Y en este caso los comandos han salido airosos en las dos contiendas. Quería consultar sobre esta posibilidad que ha dado a conocer el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Se están realizando o se están organizando marchas para estos días de fiestas patrias y la posibilidad de que representantes de MOADEF estén justamente infiltrándose en estas manifestaciones. ¿Cuál es su posición al respecto y cómo va a actuar en este caso la Fuerza del Orden? Como siempre tiene que actuar en un Estado de Derecho y en defensa de la democracia. Todos sabemos que en el caso de MOADEF, este es un organismo de fachada de estos movimientos terroristas que aún se mantienen en las zonas del Braen y que tienen comportamientos de organizaciones criminales y delincuenciales. Y creo que es importante también la atención que deben poner, que nos deben ayudar los medios de comunicación, como se hizo en una marcha anterior, que gracias a los medios de comunicación pudimos detectar a infiltrados del MOADEF. Creo que hay que estar atentos todos, porque no podemos ser hoy día tan ingenuos de no recordar el pasado de lo que fue el terrorismo y permitir que estos movimientos como el MOADES se puedan infiltrar y puedan tratar de asumir o confundir a la ciudadanía con un comportamiento que todos conocemos que es abiertamente de apoyo al terrorismo. ¿Cuál es su vocación a las personas que van a protestar, a las AGTP que van a salir a marchar esos días 28? Yo creo que en el tema del servicio civil, vuelvo a repetir, nos hemos reunido con las organizaciones sociales, se les ha explicado claramente de que si bien en el pasado la teoría o la tesis que se manejó en la década de los 90 de que modernizar el Estado significaba despidos masivos de servidores del Estado, hoy día eso no es aceptable. Nosotros hemos diseñado, estamos realizando una reforma muy importante en el país, que es la reforma del servicio civil, que va a beneficiar a más de 500.000 de servidores del Estado, porque necesitamos un Estado moderno y porque necesitamos que este Estado moderno atienda mejor y resuelva los problemas de la ciudadanía. No se hace con aplicaciones o pensando en esas viejas tesis de despidos masivos. Nosotros creemos que es perfectamente compatible un Estado moderno y que a la vez puede capacitar, entrenar a sus servidores, a sus trabajadores y que les puede dar no solamente una carrera dentro de la administración pública, sino les puede dar mejoras salariales y les puede dar tranquilidad y estabilidad, particularmente a más de 200.000 peruanos y peruanas que están bajo el sistema del CAS y que hoy día esos peruanos no tienen ni siquiera gratificaciones. Nosotros les podemos dar eso. Y por último, para que este sistema, que se va a ir aplicando progresivamente en un espacio de 5 a 7 años, sea totalmente aceptado,
es de carácter voluntario. Así que eso es lo que estamos trabajando y creo que es importante señalar también que hoy día la reforma del servicio del Estado, del servicio civil, tiene una aceptación mayoritaria en el país. ¿Quién no quiere que lo atiendan mejor en una institución del Estado? Ese es el esfuerzo que estamos haciendo y junto con este esfuerzo hemos trabajado y hemos puesto en marcha la reforma del sector educación, donde también estamos hablando de más de 300.000 maestros. Y hoy día, gracias a la Delegación de Facultades del Congreso de la República, vamos a dar inicio a lo que es la reforma del sector salud, que son más de 100.000 servidores del Estado en el sector salud. Señor presidente, el expresidente Alan García le ha pedido, por favor, que en su mensaje del 28 de julio sea o tenga las características de un mensaje conciliador, de apertura, de convocatoria. ¿Tendrá esas características su mensaje? Ustedes quieren la primicia, ¿no? Claro. Yo le invito a que el domingo lo escuche. No, pero al menos... Sobre eso, presidente, muchas gracias. Los médicos siguen en huelga mientras se habla de una supuesta pandemia. ¿Quién han sido los declarados? N1 porque ya hay 18 muertos confirmados. Nosotros lamentamos esta situación de la H1N1, hay que tener cuidado particularmente, seguir las recomendaciones que viene haciendo el Ministerio de Salud en cuanto a quién es la población de riesgo y qué población no es una población de riesgo. Particularmente me refiero a los niños, las niñas, a las personas, adultos mayores que tienen algún tipo de enfermedad crónica, que eso es lo que tenemos que respetar y sobre todo las medidas de profilaxis, de aseo, de higiene que tenemos que trabajar juntos. Y algo más, creo que hoy día lo que necesitamos es paz, lo que necesitamos es desarrollo y el gobierno, su gobierno, está comprometido y ya está trabajando en lo que es la reforma del sector salud, tanto en su carrera profesional como en su salario. Entonces, sobre ese tema, creo que ese es el mensaje que tenemos que darles, un mensaje de cordura, un mensaje de sensatez, un mensaje de diálogo. Muchas gracias.